Ya. Tú, el nuevo. Vamos, sígueme. Encontré una poción. ¡Quieto ahí! Encontré una poción. No me esperaba esto de alguien de soldado. Se me hace raro que estés colaborando con un grupo anti-Shinra como Avalancha. ¿Has dicho soldado? Pero, ¿esos no son nuestros enemigos? ¿Por qué colaboraría alguien de ese grupo con nosotros? Tranqui, Jesse. Ya no está con ellos. Abandonó Shinra y ahora está con nosotros. Ah, por cierto, comer tu nombre. Cloud. Cloud, ¿eh? Yo soy... No me interesan vuestros nombres. Cuando termine este trabajo, me largo de aquí. ¿Qué estáis haciendo? Os dije que no avanzaseis en grupo. Nuestro objetivo es el reactor de Mako número 1. Nos reuniremos en el puente que hay enfrente. Con qué exagente de soldado, ¿eh? No me fío de ti. Vamos, mueve el culo. Bien, allá vamos. Por aquí. No será la primera vez que pisas un reactor, ¿verdad? Pues no. Al fin y al cabo, los agentes de soldados forman parte de la compañía Shinra. ¿Recuerdas? El planeta está lleno de energía, Mako. La gente la usa a diario. Pero en realidad, no saben ni qué es. ¿Lo sabes tú? Mako es la sangre de nuestro planeta, y esos malnacidos de Shinra están absorbiéndola usando estos armatostes. Bonita arenga. ¿Seguimos de una vez?
pero serás. A partir de ahora no me despegaré de ti. Avíseme y nos soplaron un código de seguridad. No te puedes imaginar cuánta gente se ha arriesgado por esos códigos. Encontré una cola de Fénix. Pulsa ese botón. La vida de este planeta se está consumiendo por culpa de esos reactores de Mako. Ya, es una pena lo que me estás contando. Pero no es mi problema. Ah, ¿no lo pillas? El planeta se muere. A mí lo único que me preocupa es terminar ese trabajo antes de que lleguen los robots centinelas. Encontré una poción.
encontré una materia de curación. Este sitio será una montaña de chatarra cuando lo volemos por los aires. Coloca la bomba, Cloud. ¿No sería mejor que lo hicieras tú? ¿Que lo haga yo, dices? Bastante tengo ya con vigilarte para que no hagas nada sospechoso. Vale. Ya lo haré yo. Despierta. Este brazo simple reactor. ¿Qué te ocurre? ¿Qué? ¿Qué te ocurre? ¿Quieres estar deprisa con eso? Sí, ya voy. Lo siento. Prepárate, Cloud. Lo que viene será duro de pelar. Objetivo fijado. Electro. Objetivo fijado. Electro. Electro. Cuidado, Barrett. No ataques mientras la cola esté arriba. Nos contraatacará con su láser. Electro. Objetivo fijado. Electro. Electro. Objetivo fijado. Electro. Hay que salir de aquí cuanto antes. Diez minutos para la detonación.
¿Estás bien? ¡Qué tope soy! Se me ha quedado la piel atascada. Gracias. Toma esta. Tiro concentrado. Vamos, no perdamos más el tiempo. Vamos arriba. A ver si con eso el planeta aguanta un poco más. Esperemos que sí. Ya está. Salgamos pitando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me quemo! ¡Ay, ay, ay! Hora de abrirse, tíos. Nos vemos en la estación del sector 8. Dispersaos y coged el tren. Recibido. ¡Ey, espera! Si es por la pasta, espérate a que lleguemos a la guarida. Aparta. Ah. Disculpa. ¿Qué ha pasado? Será mejor que te vayas de aquí. ¿Qué? No lo entiendo.
Pero si tú lo dices, me iré. ¿Qué ha sido todo ese jaleo? Encontré una poción. ¿Quién ha escrito esto? No os dejéis engañar por Shinra. La energía Mako se acabará. Mako es la vida del planeta. Algún día se terminará. Los salvadores del planeta, Avalancha. ¡Ahí está! Son de la infantería de Shinra. ¡A luchar! Ahora verás. ¡Audacia! ¿Pero qué? ¡Maldición! ¡Ah! Ahora veréis. ¡Por él! ¡Maldición! ¡Que no escape! ¡Maldición! No tienes escapatoria. Lo siento, chicos, pero no tengo tiempo para jugar con vosotros. Basta de bromas. ¡Atrapadlo! Bueno, es hora de decir adiós. Cloud no ha aparecido aún. ¿Lo habrán trincado? Ese tío no se dejaría trincar tan fácilmente con contar de conseguir la pasta. Cloud. ¿Creéis que Cloud hubiera seguido luchando a nuestro lado y por Avalancha hasta el final? Pues ni idea, macho. Pero me hubieran ahorrado algo de dinero en contratar a ese imbécil si no fuerais una panda de inútiles. Barrett, sobre nuestra paga... Nada. Olvídalo. ¿Pero qué? ¡Cloud! ¡Cloud! Bueno, parece que llego un poco tarde. Pues claro que llegas tarde. Y encima te presentas aquí dando la nota y todo. Ah, bueno.
Es que siempre actúo así. Menuda jeta tienes. Estábamos preocupados por ti. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¡Ah! ¡Pero serás! Bah. Ya te descontaré aparte de tu recompensa por haber llegado tarde. Vámonos de aquí ya. Seguidme. Buen trabajo, Cloud. Para la próxima misión lo daremos todo, ¿vale? Voy a cerrar esto por si las moscas. Ahí va, Cloud. Tienes toda la cara manchada. ¡Hala! Ya está. Por cierto, gracias por ayudarme antes al reactor de Mako. Último tren procedente del sector 8. Última parada, sector 7, cementerio de trenes. Tiempo estimado de llegada, 0023, hora de Midka. Hey, Kibison. Vámonos. Menudo fastidio. Por esto odio tomar el último tren. ¿Te quieres estar quieto y sentar tú de la vez? Pareces un crío. Lo siento, no puede pasar. Está molestando a los otros pasajeros. Parece que aún no han cambiado el sistema de seguridad de este tren. Seguro que lo harán mañana. Quizá me haga famoso gracias a la avalancha. Oye, Cloud. ¿Quieres ver esto conmigo? Es un mapa que muestra la red ferroviaria de Midgar. Ven, así más entretendremos un rato. Además, te explicaré algunas cosillas. Me cifran estas cosas. Monitores, bombas, ya sabes. Todo lo que sea de alta tecnología. Ya empiezo. Este modelo es una vista panorámica de Midgar, la ciudad de Mako. Tiene una escala aproximada de 1:10,000. La plataforma superior está como a 50 metros del suelo. Un gran pilar central sirve de soporte de la plataforma completa junto con los menores en cada sector. A esos se le llama torres mecánicas. El reactor 1 que acabamos de hacer estallar es el que está más al norte. Los reactores van del 1 al 8 en sentido horario. Entre todos, cubren el suministro eléctrico de toda la ciudad. Cada sector tenía un nombre, pero ya no queda nadie que los recuerde. Es por eso que ahora usamos sus números para referirnos a ellos. Así que ya te puedes imaginar cómo van las cosas por aquí. Ah, ahora viene esto. Atento y mira. Esta es la ruta que sigue este tren. Las vías rodean el pilar central formando una espiral. Ahora debemos de estar hacia la mitad. En cada punto de control ha instalado un identificador. Este obtiene información de todos los pasajeros y la manda a verificar el servidor central de la sede de Shinra. Sospechosa.
Es por eso que usamos agentes de identidad falsas. Hablando del rey de Roma. Esa luz significa que estamos pasando por la zona de un punto de control. Hay que ir ojo al visor, porque hay muchos pervertidos y se aprovechan cuando está todo esto oscuro. Aunque bueno, al menos se agradece que el tren no tarde mucho en regresar a la superficie. Ah, ya sé. Haré algo especial para ti. Genial, me encantaría. Genial. Haré lo que pueda. Le daré mi toque extra y personal. Mira, ahora se puede ver la superficie. Donde vivimos no se sabe cuándo es de noche o de día. Si esa plataforma no estuviera ahí colocada, podríamos contemplar el cielo. Una ciudad suspendida en el aire. Vaya panorama más perturbador. ¿Qué? Nunca pensé oír algo así. Menos viendo de ti. Es una caja de sorpresas, tío. El mundo de ahí arriba es una ciudad sobre una plataforma. Por culpa de esa maldita pizza, la gente que vive abajo está sufriendo sin parar. Y todo porque el mundo inferior es donde se acumula el aire contaminado. Para colmo, los reactores de Marco siguen absorbiendo energía mansalva. Y al final, toda la tierra se marchitará y ganará forma de limpiar el aire. ¿Y por qué la gente no se muda ahí arriba? Pues no sé. Tal vez porque no tienen dinero para permitírselo. O quizá porque aman su tierra a pesar de lo contaminada que está. Ya veo. Nadie vive en las barriadas por gusto. Es como esos trenes. Solo pueden ir por donde van los raíles. ¡Venid aquí! La misión ha salido que ni pintada. Pero no os durmáis de los laureles. Espero que nadie se haya guiñado por la explosión de hoy. Porque la siguiente hará que se revienten los tímpanos. Vamos, nos vemos en la guarida.